Resbala un poco por los días estos de lluvia. Resbala, hay que tener cuidado. Bueno, seguimos. Allí al fondo, en la última loma, se aprecia ya el punto geodésico del Terril. Ahora mismo vamos por lo que es la falda de la montaña, aunque ahora mismo vamos a empezar ya un poquito a subir, porque ahí está muy, muy empedrado. El barro está provocando que tengamos más de un resbalón. Si no, esto salía fácilmente, pero tanto barro, joder. Pero bueno, poquito a poquito. Ya se ve al final el punto geodésico. ¿Lo ves, Carmona? Ya tenemos allí al final el Terril, el punto más alto de Sevilla. Llevamos una hora andando muy tranquilo, haciendo unas fotos. Es un pico fácil, pero con unas vistas bastante bonitas.
Pero vamos, que se suda, ¿eh?
Bueno, pues nada, ya lo único que nos queda es esa última loma. Ya después bajada hasta el vehículo. Seguimos. Allí al fondo tenemos a la vista del coche ya. Última bajada y damos por finalizada esta subida. Seguimos.